los primeros documentos escritos en que aparece reflejado datan del siglo XIV, cuando el rey Enrique II de León donó al noble Gómez Pérez de Valderrábano el señorío de Tábara en el año 1371. Existe un libro conocido como El Becerro, por ser sus pastas de piel de becerro, el cual se inició en 1771, recogiendo datos relacionados con el pueblo, de las tierras que cultivaba cada vecino y las rentas y foros que debía de pagar. En torno a 1850, se integró en el municipio de Olmillos de Castro. Tiene una población de 72 habitantes. Iglesia de San Martín. Antigua estación Los Acios San Martín de Tábara. Su construcción concluyó en 1933, si bien no fue inaugurada hasta el 24 de septiembre de 1952. Estuvo operativa durante 38 años, hasta que fue clausurada en 1990. Antiguas escuelas. Fuente natural La Ginera. Viaducto ferroviario del Bertillo, situado entre las estaciones de Los Acios San Martín de Tábara y Ferreruela de Tábara. Se finalizó su construcción en 1933 y se inauguró el 24 del 9 de 1952. Tiene una altura máxima de 30 metros y una longitud de 213 metros con 30 centímetros.